Secretarios xeral e os padriños que vaxan a buscar os novos doctorandos.
Rector magnifice precor audias, honorem peto, titulum doctoris huius universitatis, domino Miguel Fernández Refojo, merita ellos magisterium et opera proeo locuntur. Honoris causa of amicitian meritaque candidati quod petit habeat. Dovenia. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimos señores, ilustrísimos señores, muy ilustre claustro de profesores, profesores de otras universidades que me honráis con vuestra presencia, señores y señoras. Para empezar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a la Universidad Compostelana por el gran honor que me hacéis al concederme el título de doctor honoris causa. Particularmente, quiero darle las gracias al catedrático de oftalmología, don Manuel Sánchez Alorio, por su generosa iniciativa al proponerme para este honor. Sinceras gracias que extiendo a los otros profesores del Departamento de Oftalmología y a toda la Facultad de Medicina en cuyo seno se engendró mi nombramiento. Quiero expresar también mi agradecimiento a la Facultad de Ciencias, la de ahora y las de mis años de estudiante. En particular, quiero mencionar aquí al gran maestro y científico eminente que fue catedrático de Química Orgánica de esta universidad, el profesor don Ignacio Rivas Márquez, bajo cuya dirección recibí mi formación científica. Han pasado 35 años desde que recibí aquí la licenciatura en Químicas y 3 años después el doctorado en Ciencias, que me abrieron las puertas a una interesante carrera científica. Primero en el postdoctorado en el Departamento de Química de la Universidad de Yale, después como investigador en la industria química del Canadá y finalmente como investigador en oftalmología en el Instituto de Investigaciones de Ojos de la Retina Foundation en Boston y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Como tantos otros galegos, fui un emigrante e sempre desesei voltar a miña terra en triunfo. Porén, en desamais soñei que voltaría para recibir a maior honra académica da miña alma mater. A miña única coita ao voltar á cidade onde eu nacín e onde pasei a xuventude é que os meus pais non podan disfrutar conosco deste grandeiro conceito. Muchos avances en medicina y cirugía se deben a la colaboración interdisciplinaria. Sin duda, todas las disciplinas pueden beneficiarse del saber de las otras. La química es, entre las diversas ciencias básicas, una de las que ha contribuido más al desarrollo de la medicina moderna. De entre las ramas de la química, merece especial mención la química de los polímeros. Polímeros son macromoléculas o moléculas gigantes que forman materiales tales como los plásticos, las gomas elásticas, el teflón, el nylon, el polietileno, etc. Existe hoy día
una subespecialidad biomédica que se dedica al estudio de los biomateriales, que incluyen ciertas cerámicas, metales, aleaciones y los polímeros sintéticos, que son precisamente mi especialidad. Grupos multidisciplinarios que incluyen médicos, ingenieros, químicos, fisiólogos, histopatólogos, etc., nos ocupamos de las investigaciones de biomateriales con el propósito del desarrollo de órganos artificiales, aparatos terapéuticos y prostéticos, suturas, adhesivos quirúrgicos, dispositivos para la administración de medicación, etc. En mi grupo de investigación nos dedicamos al estudio de los biomateriales aplicados especialmente a la oftalmología. La contribución de la química de los polímeros sintéticos a la oftalmología es ciertamente impresionante. Debido al uso de los polímeros, ha sido posible el gran desarrollo que en años recientes ha habido en el campo de las lentes de contacto. A los polímeros se deben también el desarrollo de las lentes intraoculares, que se usan en una gran mayoría de los ojos operados de cataratas. Los polímeros son también de tremenda importancia en la cirugía del desprendimiento de la retina, en que la visión se restaura gracias al uso de implantes esclerales e intravitreos. Otros usos de los polímeros en la oftalmología, aunque menos notables, son los implantes para el tratamiento quirúrgico del glaucoma, que no respondan a tratamientos más conservativos. Las córneas artificiales y los implantes intracorneales se han investigado mucho, pero los resultados obtenidos con estas prótesis no son todavía tan buenos como sería de desear. Diversos polímeros sintéticos se usan en los implantes empleados en la cirugía plástica de la órbita, párpados y vías lagrimales. También de la química macromolecular han surgido las suturas que tantos éxitos debe la microcirugía ocular. Y por último, no hay que olvidar la importante contribución que la química de los polímeros ha tenido en el desarrollo de las gafas modernas, más ligeras y seguras que las de vidrio. Los polímeros usados en la oftalmología abarcan diferentes propiedades físicas. Por ejemplo, los plásticos permeables al oxígeno usados en las lentes de contacto rígidas y las resinas acrílicas usadas en las lentes intraoculares. Las gomas elásticas de silicona y los hidrogeles blandos acrílicos usados en las lentes de contacto e intraoculares y en los implantes para el desprendimiento de la retina. Los aceites de silicona que se inyectan en la cavidad vítrea en casos complicados de desprendimiento de retina. Mención aparte merecen los adhesivos quirúrgicos de la familia de los cianoacrilatos, que al ser aplicados se polimerizan instantáneamente, adhiriéndose eternamente a los tejidos. Otra clase de polímeros usados con mucho éxito en la cirugía ocular son ciertos biopolímeros que forman soluciones acuosas viscoelásticas, biopolímeros como el ácido hialurónico, aislado de la cuerda umbilical humana o de la cresta del gallo, o ciertos derivados de la celulosa que se usan en solución acuosa de alta viscosidad para protección de los deslijados tejidos oculares durante la cirugía. Esta cirugía se conoce actualmente con el nombre de viscocirugía. En cuanto a mi trabajo, en especial, me dedico a investigar nuevos usos biomédicos de ciertos polímeros comerciales y además me ocupo de la síntesis de monómeros y polímeros con propiedades específicas para usos oftálmicos. Me interesan especialmente los estudios relacionados con la correlación entre las propiedades físico-químicas de los polímeros y sus propiedades fisiológicas e histopatológicas. Actualmente las investigaciones que se realizan en mi laboratorio están enfocadas en tres principales áreas. Investigaciones relacionadas con el mecanismo de la infectividad de las lentes de contacto. Investigaciones sobre la protección de la superficie ocular de pacientes con párpados traumatizados, ojo seco grave, queratitis neuroparalítica, pemfigoide y síndrome de Steven-Johnson, que consiste en el uso simultáneo de una lente de contacto escleral
para mantener sobre la córnea un perfluorocarbono líquido, inerte, no acuoso y permeable al oxígeno. Investigaciones relacionadas con tratamientos de casos complicados de desprendimiento de la retina y vitreoretinopatía proliferante con implantes intravitreos, incluyendo estudios sobre la purificación, análisis y la interacción de los aceites de silicona y fluorosilicona con los tejidos intraoculares. Desarrollo de vitro artificial con propiedades fisiológicas superiores a los aceites de silicona. Y métodos para prevenir la vitreoretinopatía proliferante por medio de agentes antiproliferantes disueltos en aceite de silicona. Estos trabajos se desarrollan en general con la colaboración de oftalmólogos con vocación académica que en su mayor parte han terminado recientemente su residencia. Colaboran también en estos estudios oftalmólogos con amplia experiencia clínica y quirúrgica en sus respectivas subespecialidades de córnea o vitrorretina. En fin, que ante ustedes se halla un químico que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a investigaciones relacionadas con la oftalmología. Esto me ha producido muchas satisfacciones. Quizá la mayor satisfacción es el saber que un material salido de mi laboratorio ha restaurado la vista a algún paciente. La vida de laboratorio produce muchas alegrías y algunos desengaños, pero las alegrías persisten y los desengaños se olvidan. Hace más años de los que yo quisiera recordar que recibí la base de mi formación científica aquí, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago. El profesor Ignacio Rivas me acogió en sus laboratorios y allí, bajo su exigente e inteligente supervisión, recibí mi formación científica. Desde que salí del laboratorio de don Ignacio con mi doctorado en químicas, el ejemplo de este gran maestro de la química me ha guiado siempre en mi trabajo. Aunque fuimos estudiantes coetáneos cuando la Universidad Compostelana tenía muchos menos estudiantes que hoy, no conocí al profesor Sánchez Alori en Santiago. Lo conocí por primera vez en Boston, hace ya bastantes años, y no podía creerle cuando me dijo que era de aquí, porque para mí en Santiago nos conocíamos todos, pero evidentemente de estudiantes Sánchez Alori y yo no frecuentábamos los mismos cafés. Él era mejor estudiante, estaba estudiando siempre. Hace ya bastantes años, he tenido la oportunidad de colaborar con el profesor Sánchez Alori y con miembros de su escuela, primera y segunda generación, de aquí y de otras universidades españolas, y debo atestiguar que por donde vayan dejan alto el pabellón universitario gallego. Para terminar, quiero agradecer una vez más a la Universidad de Santiago y al que fue catedrático de Química Orgánica de la misma, don Ignacio Rivas Masquers, y al profesor don Manuel Sánchez Alorio, el honor que hoy recibo. Dos maestros orgullos de la Universidad Compostelana, entre los que yo formo el puente que une a las dos disciplinas, la química y la oftalmología. Que este honor que hoy recibo sirva de estímulo para la investigación interdisciplinaria que tantos frutos puede dar a la humanidad. Atopei no traballo científico satisfazón para miña natural curiosidade. Crucei moitas fronteiras, traballei dabondo e espantei a morriña, sempre con saudade da miña terra, da miña familia, dos amigos da mocedade, hoxe teño a satisfacción do deber ben cumprido. Neste día, deledicia para min, para miña muller, para meus fillos. Moitas gracias a todos por acompañarme, por escoitarme. Muchas gracias a todos. Excelentísimo y magnífico señor rector, ilustres claustrales de la Universidad de Santiago de Compostela, señoras y señores. A buenas obras pagan buenas palabras cuando el deudor está necesitado y sin blanca.
se dice en el Guzmán de Alfarache, y si aquí lo traigo es porque como el pícaro estoy, delante de una grande y doble deuda y sin otra moneda que la que, señor rector, acabáis de concederme, la palabra. La palabra, eso que físicamente apenas es nada, una brizna de aire estremecida entre los labios, pero que en virtud de este ritual que ahora nos acoge, nos reúne y nos trasciende, se convierte en el instrumento de nuestro reconocimiento, en la exploración del sentido de esta fiesta, en el vehículo de nuestra alegría. Valgan, pues, mis primeras palabras para reconocer e intentar saldar una deuda, aquella que los docentes de oftalmología hemos contraído con todos aquellos que primero acogieron, luego dieron cauce eficaz y al final, generoso remate, al acceder a nuestra petición de que el profesor Miguel Fernández Refojo fuese nombrado doctor honoris causa de esta universidad. Bien sabe el señor rector que los que trabajamos en galeras, que ese es y no otro el nombre de la calle en donde está ubicado nuestro hospital, no andamos muy sobrados de motivos de agradecimiento para nuestra alma mater. Pero sepa también que eso en nada aminora, en nada disminuye nuestro sincerísimo agradecimiento por una decisión a favor del nombramiento de Miguel Fernández Refojo, en el que tan felizmente se unen la justicia y la conveniencia, el decoro y la utilidad. Deuda también, claro está, profunda y fraterna, con quien acaba de exponeros muy brevemente la larga historia de sus logros e invenciones, y de quien ahora el ritual me impone la gozosa y difícil tarea de hacer el elogio que merece su vida y su obra. Difícil digo, porque lo propio de esta casa no es hacer volar la cometa del panegírico y del botafumeiro. Si lo propio de esta casa es el lugar natural donde se dan y se reciben las lecciones, el elogio tendrá que comenzar por preguntarse qué hay de aleccionador en la vida y en la obra de Miguel Refojo. ¿Cuál es la lección que para nuestras vidas se deriva? Y ahí les van, con la brevedad a la que me obligan el ritual y la cortesía, mis propuestas. Primera lección: su ejemplar relación con un maestro. Desde muy pronto, concluida ya la adolescencia y apenas apuntando a la primera juventud, en ese momento auroral de la personalidad, cuando uno empieza a vislumbrar e incluso a diseñar el proyecto personal para su propia vida, Miguel Refojo va a encontrar muy precozmente un modelo sobre el cual pueda cristalizar sin traumas los materiales y las soluciones de ese proyecto. Ese modelo será don Ignacio Rivas. Don Ignacio será al principio la ventana que le permitirá a Miguel vislumbrar un número nuevo y después la puerta abierta para franquearlo y para penetrarlo. El contagio se ha producido y ya será para siempre incurable. Uno podrá pensar lo que quiera de vocablo y de concepto tan manoseado como es el de vocación, pero pienso que Miguel pertenece a aquellos para los cuales esa llamada de lo alto existe y se percibe y se concreta en algo que a partir de un momento se entiende ya como destino inexorable. ¿Se acuerdan ustedes de Dilte? La vida es una misteriosa trama de azar, de destino y de carácter. Pues bien, el azar de ese encuentro con don Ignacio Rivas va a marcar para siempre el destino de Miguel. Existe un discípulo en la medida en que es capaz de introducir en la lección del maestro una nueva voz, una resonancia nueva. Pues bien, no hace falta tener muy afinado el oído para estar escuchando en la vida y en la obra de Miguel la resonancia de don Ignacio Rivas,
aquel único quizá representante en nuestros tiempos de lo que ahora se llama el I+D, la investigación para el desarrollo. Segunda lección, su relación con la oftalmología. Al terminar su doctorado, acaban ustedes de oírlo, Miguel hace suyo el consejo de Goethe. Lehre jahre, wander jahre, master jahre. Entre los años de aprendizaje y los de maestría, los años del viaje y de la aventura. Miguel Refojo hace las maletas y viaja. Rompe con valentía la relación incestuosa con la Terranay y sale del geto. Cruza el gran charco. Y al llegar a Estados Unidos se encuentra con una cosa. Los territorios clásicos, las disciplinas típicas, están súper ocupadas. Pero están empezando a surgir también tierras de nadie. Son los Grenzgebiete, las áreas fronterizas. La rígida cuadrícula de las especialidades clásicas se está resquebrajando. Y Miguel entra así en el ámbito novedoso y sin dueño de la interdisciplinaridad. Así Miguel descubre la oftalmología. No tenemos ahora tiempo para describir la prodigiosa adaptación de Miguel a nuestra especialidad. Adaptación de la que dan constancia esos cientos de trabajos que pueblan su currículum. Pero yo quisiera resaltar en este tema que el mérito de Miguel no estriba tanto en haber descubierto esos incesantes polímeros como haber descubierto previamente el campo en el que iban a poder ser utilizados. A eso se llama intuición, capacidad de perspectiva, abertura mental. Tercera lección. Su donación a los demás. En un momento en que se impone la imagen del duro y en el que la agresividad alcanza su apogeo no solo como talante, sino también incluso como virtud, nos parece fácil hacer la apología de la más constante característica de la personalidad de Miguel Fernández Refojo, su bondad. Y para que ustedes puedan valorar hasta dónde llega esta generosa donación de sí mismo y de lo suyo que caracteriza a nuestro amigo, voy a permitirme contarles una breve historia. Yo conocí a Miguel Refojo, acaba de recordarlo él, en 1965 en la Retina Foundation de Boston. En aquella visita me acompañaba Antonio Bañuelos, un oculista de Valladolid que en aquellos tiempos estaba estrechamente vinculado a la Cátedra de Santiago. En aquel momento, Refojo andaba rumiando la idea de conseguir un instrumento capaz de producir la depresión de las paredes del globo ocular para empujar la caroides contra la retina en el tratamiento de los casos de desprendimiento de la retina. El asunto era conseguir que esa depresión fuese graduable a voluntad del médico. Y Miguel pensaba que eso podría conseguirse implantando junto a la pared del ojo un balón de plástico que desde fuera pudiera hincharse o deshincharse. Exactamente algo que ahora se conoce como el balón de Linkov. Antonio Bañuelos quedó prendado de la idea y al cabo de poco tiempo, en cuanto pudo, volvió a Boston a ver lo que pasaba. Miguel ya tenía en aquel momento un mono con un balón implantado en cada ojo y estaba día a día estudiando minuciosamente no solo la tolerancia del invento sino también su eficacia como depresor cuando se hinchaba o deshinchaba. A medida que pasaban las semanas la expectación iba creciendo y a pesar de las llamadas al sigilo era ya un secreto a voces que un nuevo procedimiento terapéutico estaba a punto de nacer. Pues bien, cuando la experiencia estaba a punto de rematar, Bañuelos introdujo furtivamente en su laboratorio, extrajo los dos ojos del mono, se fue al aeropuerto, cogió el primer avión que encontró y apareció aquí, en Santiago de Compostela, con los dos ojos del mono, para que nosotros pudiéramos analizarlos, cosa que hizo Manolo Carbajo, un patólogo que entonces colaboraba con la cátedra. Yo creí que aquello significaba ya la ruptura definitiva y que incluso
seríamos llevados a los tribunales. Pues nada de eso sucedió. Miguel Refojo no solo comprendió aquel exceso de celo científico, sino que incorporó el nombre de Bañuelos y el de Carvajo, los usurpadores, a los trabajos cuando las experiencias fueron publicadas. Y a nosotros, no solo no nos llevó a los tribunales, sino que aquella especie de rapiña fue institucionalizada y el expolio continúa y se incrementa incesante cada día. El correo de Boston funciona. Y así un día le llegan a Carmen de Capeans unos conejos en los que Miguel ha conseguido hacer crecer un tumor para que aquí podamos reproducir el modelo y combatirlo. O le envía un nuevo implante sin poros al que no se adhieren las bacterias para tratar el desprendimiento de retina. O le concede la prioridad de utilizar en ojos humanos un aceite de silicona que al fin pesa menos que el agua. O acoge en Boston a José Fernández Vigo y lo introduce en el complicado mundo de los sustitutos del vitrio. O envía a Juan Durán bioadhesivos que le permitan suturar las heridas impuntadas. O le enseña cómo las bacterias contaminan las lentillas. O cómo se evapora la lágrima. Y lo invita a tantos cursos o a tantos parties, que yo no lo sé, que hace de él un bosteniano casi ya inadaptado en Compostela. Ese es, señores y señoras, Miguel Refojo. Muchas gracias, Miguel, por ser tal como eres. Muchas gracias, señor rector, por haberme dado la ocasión, a mí que vengo de galeras, de poder proclamarlo públicamente. Muchas gracias a todos. Causa of amicitiam meditaque candidati quod petis habeat. Excelentísimo y magnífico señor rector de esta universidad, excelentísimos señores académicos y profesores, queridos estudiantes, queridos amigos de España y de Italia, señores y señoras. Es inútil decir lo conmovido que me encuentro en este momento en el que se me confiere el título de doctor honoris causa por la famosa Universidad de Santiago de Compostela. Tengo que agradecerle al profesor Cabeza Cerrato el haber sido el artífice de este nombramiento. Debo decir que me siento un poco avergonzado del hecho de provenir de una universidad extremadamente joven. La Universidad de Milano ha sido fundada en 1925, de modo que cuando he ingresado en la Facultad de Medicina, esta no tenía siquiera 20 años de edad. Y ahora, en cambio, recibo este honor de una universidad que cuenta 4 siglos de vida y que representa uno de los faros de la cultura del Renacimiento. Estoy seguro que el acto que hoy festejamos no quiere honrarme solo a mí y a la ciencia italiana.
Este trasciende incluso los lazos de aprecio, de amistad y de afecto personal que se han creado entre el instituto que dirijo y los numerosos alumnos españoles que he tenido la fortuna y el placer de recibir en mi laboratorio. Estoy seguro que el claustro de profesores que decidió conferirme este deseado reconocimiento ha querido honrar en mi persona a la disciplina que represento, la endocrinología. Pero pienso que el claustro de profesores ha querido también subrayar los vínculos estrechos que unen, y no solo desde el punto de vista científico, a mi país y a España. Nuestros dos países tienen una raíz latina común. Además, coparticipan de una profunda tradición religiosa, particularmente sentida aquí en Santiago de Compostela, donde se conservan las reliquias del gran apóstol. El peregrinaje a Santiago es análogo al peregrinaje a la Roma de los Papas. En mi pensamiento surge un punto de contacto entre el peregrinar de los antiguos tiempos y nuestra actividad de estudiosos itinerantes del siglo XX. Los antiguos peregrinajes no solo tenían un fin religioso, servían, al igual que nuestros viajes de hoy, también para que los pueblos se conocieran mejor entre sí y para profundizar los lazos entre los distintos tipos de cultura. Por tanto, en cierto sentido, los peregrinajes eran las correspondencias religiosas de las peregrinaciones universitarias más antiguas que se recuerdan, la de los clérigos errantes del Medioevo. Estos no solo llevaban la alegría de sus cantos de una hostería a la otra, sino que creaban una unión sentida por las diversas universidades y entre las varias escuelas de pensamiento, entre las distintas modalidades de estudio. Habiendo nacido en Milán, donde aún vivo, deseo recordar que los españoles han estado presentes bastante tiempo en mi ciudad en los siglos pasados. Milán es hoy una gran ciudad. Si uno mira el mapa, se da cuenta que está crecido de una forma concéntrica. Pues bien, el centro más vital de Milán está aún en parte delimitado por aquellas murallas y puertas que todos los milaneses conocen aún y que aún llaman las murallas españolas. Otro punto de contacto extraordinario entre nuestros dos países está unido al nacimiento de la endocrinología, la ciencia a la que he dedicado mi vida de trabajo. La endocrinología moderna ha nacido, de hecho, casi contemporáneamente en nuestros dos países. Si el nombre de nuestra disciplina ha sido creado por Nicola Pende, los conceptos fundamentales de esta nueva ciencia han sido dictados por aquel maestro insuperable que ha sido vuestro Gregorio Marañón. No es este el lugar para desarrollar una lección sobre los temas de investigación en lo que hemos ocupado a lo largo de los muchos años de mi actividad científica. Sin embargo, no puedo evitar el viajar con el pensamiento hasta las diferencias sustanciales entre la neuroendocrinología de los años 50 y la neuroendocrinología de hoy. Cuando empecé a trabajar, se suponía, pero no estaba demostrado, que el cerebro controlaba la hipófisis anterior. El nombre de la estructura cerebral más próxima a la hipófisis, el hipotálamo, era pronunciado con respeto por solo algunos iniciados. Había en aquella época dos teorías sobre las interrelaciones entre hipotálamos e hipófisis. Sostenía la primera que la hipófisis estaba directamente inervada por el sistema nervioso central. La segunda teoría,
que luego resultó vencedora, proponía que la unión entre hipotálamo e hipófisis era puramente vascular y sugería que el hipotálamo vertía en determinados vasos sanguíneos llamados vasos porta unas sustancias capaces de activar o inhibir a la hipófisis. Han sido necesarios al menos 20 años para que el concepto de hormona hipotalámica pudiese obtener un lugar en la literatura endocrinológica. Probablemente no es este el momento para la falsa modestia. Y debo, por tanto, decir que hace varios años también yo he contribuido a clarificar la naturaleza de una hormona hipotalámica, aquella que controla la secreción de la ACTH. La vasopresina, una hormona también antidiurética, es todavía considerada una de las neurohormonas implicadas en el control de la secreción de ACTH, tal como yo había demostrado al comienzo de mi carrera científica. Más recientemente, mi instituto ha sido el primero en evidenciar que las hormonas de la hipófisis anterior son las protagonistas de un sistema especial de autocontrol. Se sabía que las hormonas tiroideas, adrenales y del testículo pueden inhibir la secreción de las hormonas hipofisarias a través de los que los endocrinólogos denominamos un feedback largo. Nosotros hemos sumado a este concepto el de un mecanismo de feedback corto, demostrando que cada hormona de la hipófisis anterior puede autorregularse. Incluso el último nacimiento en la familia de los feedback endocrinos lleva el nombre de mi instituto. Hemos de hecho demostrado en los últimos 2 años que cada hormona hipotalámica puede regular incluso su propia secreción a través de un mecanismo de feedback ultracorto. Por tanto, el cerebro debe ser considerado ya como una verdadera estructura endocrina. Además, hoy sabemos que el encéfalo no solo produce hormonas específicas suyas, sino que transforma incluso aquellas que le son portadas por las corrientes sanguíneas. En los últimos 10 años hemos podido demostrar cómo los efectos desarrollados por la testosterona a nivel de la hipófisis y del sistema nervioso central se pueden explicar solo porque el cerebro posee 2 enzimas que transforman la testosterona en dihidrotestosterona y en moléculas estrogénicas respectivamente. Deseo finalmente hacer unas breves consideraciones de carácter general sobre el significado que atribuyo a la palabra universidad. La ciencia hoy no debe verse simplemente como el acúmulo de resultados científicos, aunque sean importantes. Debe verse sobre todo como un modo de vivir, como una filosofía de vida que facilite la unidad de los espíritus. Solo de esta unidad puede nacer un progreso verdadero para la humanidad. Descendiendo a ejemplos que me son familiares, la investigación médica hoy no puede ser vista únicamente como la portadora de progresos para la cura de los enfermos o para la prevención de las enfermedades. Debe ser concebida como un fenómeno global que debe unirnos en realizar lo mejor para la humanidad, sobre todo para los más necesitados. Así, cada universidad adquiere un significado nuevo. Estamos aquí en una universidad y todos nosotros trabajamos en el mundo académico. Tal vez no siempre pensamos en la importancia de nuestra misión de educadores, de médicos, de investigadores. Universidad deriva obviamente del latín universo, una palabra que es difícil de explicar,
pero de la cual todos entendemos el significado. La universidad, en el nuevo mundo que hoy está emergiendo, no debe y no puede representar la suma de cosas a aprender y a enseñar. Ella debe estar siempre animada de un espíritu universal. ¿Quién, como nosotros, tiene la fortuna de trabajar en una universidad? Debe sentir la inspiración no solo de la ciencia y de la doctrina, sino aquellas más elevadas, casi místicas, de la poesía, de la música y del amor. Son solas estas cuatro cosas, inmateriales y sin embargo vivas, que pueden aproximar a los pueblos, uniéndolos en un unicum en el cual la guerra, las discordias, las diatribas se transformarán por necesidad en superfluas y en cosas del pasado. Sobre la base de estos pensamientos, interpreto por tanto el honor que hoy se me otorga como la promesa para un futuro trabajo conjunto entre las universidades italianas y españolas, no solo sobre los temas específicos de investigación, sino sobre todo sobre los grandes problemas que trascienden esta o aquella disciplina. Excelentísimo señor rector, le agradezco una vez más el distinguido honor que esta universidad me confiere. Gracias. No lo había visto. Rector magnífico, dignísimas autoridades, estimados miembros de la Universidad de Santiago, profesores y alumnos, estimados miembros de otras universidades, señoras y señores. El profesor Luciano Martini, a quien hoy recibimos en el seno de nuestra universidad como doctor honoris causa y al cual tengo la satisfacción y el honor de apadrinar, es un hombre poco común. Les resumiré en breves palabras lo que yo sé de su categoría científica, humana y universitaria. El profesor Martini es no solo el investigador en neuroendocrinología más prestigioso de la Italia de los últimos 25 años, sino también un científico reconocido a nivel internacional. Son ampliamente conocidas sus investigaciones iniciales en varios campos de la endocrinología, como las que evidenciaron la importancia de la hormona antidiurética como liberadora de otra hormona, la estimulante del córtex adrenal, o las que mostraron que la dexametasona, un glucocorticoide sintético, era más efectiva que la hormona corticoadrenal natural, el cortisol, en la inhibición del eje hipófiso-adrenal, al tiempo que demostraban que no interfería con la determinación de la última. Es precisamente esta la base de la prueba más efectiva con la que hoy contamos en clínica para discernir si la causa de una patología endocrinológica importante, el Cushing, tiene su origen en la hipófisis o en la suprarrenal. En su laboratorio se dio confirmación experimental a la existencia de mecanismos feedback cortos y ultracortos en el control hipotálamo-hipofisario, y en él se desarrollaron métodos de investigación tan importantes como el método de depresión hipofisaria, utilizado inmediatamente y durante algunos años en sus investigaciones por los doctores Guillemin y Schally, más tarde galardonados con el Nobel en Fisiología y Medicina. Estas y otras investigaciones han hecho al profesor Luciano Martini merecedor de la categoría de pionero
y así figura su biografía científica en el volumen segundo del libro Pioneros en Neuroendocrinología, dirigido por los profesores Meites, Donovan y McCann y publicado por la Plenum Publishing Corporation en 1978. Pero si las investigaciones llevadas a cabo por el profesor Martini en la segunda mitad de la década de los 60 y primera de los 70 fueron importantes, no lo han sido menos las realizadas con posterioridad, como las referentes a la glándula pineal y aquellas otras sobre el metabolismo de la testosterona y progesterona, de tanta importancia las primeras para comprender aspectos oscuros de la fisiología y patología de la reproducción y de la propia función cerebral y del control hormonal del cáncer, las últimas. No sorprende, por lo tanto, que sea autor con sus colaboradores de más de 350 publicaciones científicas en los campos de la neuroendocrinología, endocrinología de la reproducción y bioquímica de los esteroides. Es además coautor de dos extraordinarios libros de textos de neuroendocrinología y ha participado como redactor de diferentes capítulos en otros 23. Una de sus contribuciones más conocidas y admirada ha sido la de editor de series monográficas sobre aspectos diversos de la endocrinología. En este sentido, me resulta imposible dejar de mencionar Las fronteras en neuroendocrinología, actualmente en su décimo volumen, editadas en colaboración con el profesor Ganón de la Universidad de California, por haber constituido para muchos de nosotros la introducción a este campo apasionante de la endocrinología y una puesta al día permanente a través de las aportaciones que en ella se hacen de la investigación más avanzada. Ni tampoco puedo dejar de hacerlo con su endocrinología comprensiva, por la inestimable ayuda que nos ha aportado en la docencia a tantos de nosotros a través de sus 14 volúmenes publicados. Pero el profesor Martini no es solo el pionero y gran científico, como acabamos de ver por la calidad y el número de sus publicaciones. Es también un hombre afable, cariñoso y culto, conocedor de España, de sus tierras, de su lengua y de su gente, entre las cuales tiene discípulos, colaboradores y grandes amigos. El profesor Martini es un enamorado de la música, que conoce, cultiva y también interpreta como pianista. Quizás no sea exagerado por mi parte decir que, de no haber sido por algunos imponderables, el profesor Martini sería hoy un concertista de piano tan prestigioso como lo es como investigador. Él mismo nos recuerda en la obra citada, Los pioneros en neuroendocrinología, que cuando terminó el bachillerato, después de haber cursado estudios en el Conservatorio de Música de Milán bajo la dirección de un maestro eminente, estaba convencido de que su porvenir estaba en la carrera de música como pianista. Pero en plena Segunda Guerra Mundial había que reconocer, nos dice, que el futuro para esa salida era más que incierto. La necesidad de médicos que todo conflicto bélico genera era grande. La presión familiar, por otro lado, era importante, porque el, como él mismo nos confiesa, tener un hijo estudiante de medicina era símbolo de un estatus social destacado. No hay duda, señores, de que los símbolos han cambiado en nuestro entorno, es decir, en su Italia y en nuestra España. Nuestro homenajeado se incorpora muy pronto a la universidad. Lo hace a los 21 años al solicitar del profesor Trabucchi que dirija su tesis de licenciatura. Y parece lógico que lo haga como muchos otros de nosotros, sin una llamada vocacional definida. Esta se despertará después a través del contacto con la investigación y la docencia. El profesor Martini alcanzará su posición actual de catedrático y director del Departamento de Endocrinología de la Universidad de Milán en 1972. Pero el profesor Martini ha desarrollado su labor en una universidad, la italiana, entrañable sí, pero tan parecida a la española en alguna de sus carencias y también en alguno de sus excesos. Lamentablemente, la rigidez y la burocracia en exceso y sin sentido, unidos a las extraordinarias facultades de decisión que la Ley de Autonomía Universitaria
concede a los actuales equipos rectores de la vida académica entre nosotros y, por lo demás, imprescindible para un correcto ejercicio de la autonomía universitaria. Pero, con las desviaciones que ello conlleva, ha conducido en poco tiempo a un hecho singular e inesperado para muchos universitarios. Que largamente la mitad del profesorado se encuentra en la mayoría de los casos inmerso de una forma casi permanente en escaramuzas destinadas a alcanzar, repito, en la mayoría de los casos, solo misérrimas parcelas de poder, cuando no ocupados en una lucha defensiva de las posibles agresiones, no provocadas en absoluto de aquellos que más empeño deberían poner por expreso mandato de la comunidad universitaria en proteger su tiempo y energía para el estudio, la docencia y la investigación. Personalmente debo confesar que me considero un irremediable optimista, aunque un optimista muy crítico, ciertamente, con respecto al futuro de nuestra universidad. Y mi optimismo sería mayor si nuestras autoridades académicas y gubernativas primaran ante todo y sobre todo lo que el ministro promotor de la ley de reforma universitaria escribiera un día, aunque también debo confesar, porque así lo pienso, que sin creérselo, a mi modo de ver, nunca, que esta, la nueva ley, privilegiaba en el estatuto del profesorado la investigación y la profesionalización del mismo. Y no debería ser tan difícil, creo yo. Bastaría, entre otras cosas, conseguir más recursos, al menos por equipo de investigación en términos absolutos, proporcionar infraestructura a los departamentos a los que unos y otros parecen considerar poco más que simples estructuras administrativas en lugar de responsables de la investigación y de la docencia en nuestras universidades. Atemperar la reforma en sus aspectos más dudosos, que son muchos, reconduciéndola en las desviaciones a las que hayan podido llevarla algunas actuaciones en exceso dogmáticas y partidistas, y que han sido ciertamente algunas, explorando alternativas paralelas eficaces, siempre dentro, claro está, de los límites que marcan la propia ley y los estatutos de nuestra universidad, y dignificando al profesorado de la única forma posible a mi juicio, primando la capacidad y el mérito y la dedicación a la universidad, pero entendida esta como algo más, como mucho más, que la mera calificación administrativa. Estoy seguro de que también el profesor Martini, lo sé, porque me lo ha dicho en repetidas ocasiones, ha tenido y tiene que ser optimista con respecto a la universidad italiana. De otra forma, difícilmente hubiera podido crear el laboratorio de neuroendocrinología en el que se han desarrollado tan sobresalientes investigaciones, ni hubiera adquirido un prestigio internacional tan merecido ni recibido títulos tan importantes, porque nuestro homenajeado es premio de la prestigiosa Fundación Ganassini y también premio Jungmann-Schueller de la Sociedad Alemana de Endocrinología. Posee la medalla de oro del Ministerio de Educación de Italia en reconocimiento a los servicios distinguidos en los campos de la educación, el arte y la ciencia, y es comendador de la Orden del Mérito de la República Italiana. Por último, fue también investido doctor honoris causa por la Universidad de Lieja el pasado año. Termino manifestando mi convencimiento de que con la investidura del profesor Luciano Martini como doctor honoris causa, los profesores y alumnos de la Universidad de Santiago tendrán en adelante otro excelente modelo a imitar por su currículum científico, por su trayectoria universitaria y por su reconocida categoría humana. Rector magnífico, mi agradecimiento y el de mi facultad y mi afecto. Excelentísimo señor presidente do Parlamento de Galicia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores decanos, ilustrísimos señores directores de escolas técnicas, ilustrísimos señores directores de escolas universitarias, ilustrísimas autoridades académicas de outras universidades, compañeiras e compañeiros universitarios, señoras e señores. Recibimos neste acto
a dos ilustres científicos como doctores de esta universidad. Acabamos de escuchar lo requerimiento que defendan donde estén a nuestra universidad. Certamente, o están haciendo de xeito destacado desde hay tiempo. Por una banda, hoy recibimos como doctor noso o profesor Fernández Refojo. Moitos son os seus valores científicos recoñecidos internacionalmente. Permitidme non incidir neles e sí noutros detalles. Primeiro, eu quería volver a decir que o profesor Fernández Refojo foi formado na nosa universidade. Esta formación significou sempre para el motivo de satisfacción e agradecemento. Para a universidade significoulle prestixio e tamén sirviu para valorar a xeneración da Facultade de Químicas que o formou. Dende lonxe, o profesor Fernández Refoxo non esquenceu a súa querida universidade. Por iso, colaborou na formación científica de diversos profesores dela, así como participou activamente en programas de investigación conxuntamente co prestixioso grupo de oftalmoloxía da Facultade de Medicina. Non debe ser casualidade, non é azar que ao longo da súa vida e do seu facer científico se crucen dous departamentos, química orgánica e oftalmoloxía, dous departamentos dos que a Universidade Compostelana se sinte orgullosa. Por outra banda, o profesor Martini mantén unha colaboración intensa con profesores da Facultade de Medicina no eido da endocrinoloxía. O seu prestixio científico honra a nosa universidade. A cidade de Santiago de Compostela e a nosa universidade, nas súas longas historias, teñen moitas coincidencias e ligazóns naturais con cidades e universidades italianas. Hoxe en día, diversos departamentos da nosa universidade manteñen unha colaboración estreita cas universidades de Milano, Perugia, Bolonia, Pisa, Roma, Turín. O doctorado do profesor Martini debe servirnos como símbolo e pulo para esta colaboración. O fío da intervención do profesor Cabezas Cerrato, eu quería resaltar algo obvio. Esta institución centenaria merece o respeto de saber cando se debe exercer a crítica e saber cando un non debe ser protagonista. Hoxe o protagonismo é o gozo da universidade por recibir os profesores Fernández Refoxo e Martini. Profesor Fernández Refoxo, profesor Martini, vostedes hoxe entran no cadro dos doctores honoris causa. Vostedes honraron e quixeron a esta universidade centenaria. Por iso, en nome de toda ela, eu vos digo gracias. Dende hoxe pertenecedes á Universidade de Santiago de Compostela. Este é o vosso lar. Moitas gracias. La 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 la
Yeah.
Venite qua, venite qua, venite qua, venite qua, venite qua, 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 venite qua, venite qua, 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 venite qua, venite qua, qua, qua. Forte, fortissimo, forte più, forte più, forte più, forte più. Forte, fortissimo, tirami. Crescendo, crescendo, stringendo più un posto. Thank you.
cuántas